Claro, suéltame. Así es, exactamente este sueño que empezó hace más de 15 años, cuando me fui a Buenos Aires a visitar a mi hermana. Me fui a ver una obra de teatro con un amigo y resulta que me volvió loco el teatro y dije, bueno, esto es lo que quiero. Yo estaba haciendo facultad de veterinaria acá en Montevideo, ya iba con la carrera un poco avanzada, no tan avanzada, iba en segundo año. Y bueno, cuando llamé a mi madre le dije, mirá mamá, que no voy a estudiar más veterinaria, voy a ser actor. Me dijo, ¿cómo que actor? Y me empezó, bueno, no importa, le dije, me voy a quedar acá y empecé a estudiar. Me mudé a Buenos Aires y hice una carrera de 12 años en una escuela muy, muy grosa que se llama Teleactuar, que es de Germán Kraus. Empecé a actuar en Teatro Ciego, que Teatro Ciego es una creación argentina que es teatro en total oscuridad. Y con Teatro Ciego, bueno, empecé a recorrer lo que es parte de Argentina y parte de Sudamérica. Empezamos a viajar a Ecuador, fuimos a Chile. Bueno, este año pasado ellos estuvieron en México y, bueno, por supuesto yo estuve actuando con ellos. Como actor a mí me permitió expandir lo que es mi conocimiento, porque de repente en una obra yo hacía 7 personajes diferentes, que me pasó de hacer desde un borracho hasta un nene chiquito. Solo lo interpretas con la voz y corporalmente. Lo que pasa es que, claro, la gente no lo ve, pero uno anda como un nene caminando chiquito así, o el borracho vas como borracho moviéndote, pero la gente no ve nada de eso, pero vos lo haces desde la voz. Y eso fue, para mí, me ayudó muchísimo a crear y a sacar ese niño que todos tenemos adentro, ¿no? Sí, hice 3 largometrajes, todos de cine independiente, que eso también es muy bueno porque uno está como los directores y como todo el grupo que está detrás de cámara, porque ellos también están como experimentando. Entonces uno también está experimentando y eso te abre lo que es el conocimiento y te permite volar. Y después, bueno, hice mucho, mucho cortometraje. Hice alrededor de 27 cortometrajes, que también eso te permite ir creando diferentes personajes. Y teatro, mucho, mucho, muchas obras de teatro. Y a mitad de carrera sentía que todavía me faltaba algo, que quería como una meta más grande. Entonces empecé a estudiar todo lo que es el tema de cine y me enamoré del cine de Estados Unidos y dije, bueno, quiero irme a Estados Unidos a estudiar cine. Entonces un amigo se copó, él también, y me dijo, ok, yo quiero ir con vos. Y encontró unas becas en una escuela de California. Hicimos la beca a través de internet y, bueno, salimos favorecidos, quedamos becados. Así que, bueno, fue la idea de, ok, tenemos la beca, ahora necesitamos el dinero para poder vivir en California, porque es muy caro. Así que mi amigo me dice, bueno, la posibilidad que tenemos es nos vamos a México, que hay mucho trabajo en el tema de actuación, y bueno, probamos suerte. Si nos va mal en México, pues seguimos, ya estamos cerca de California. Pero por suerte en México pudimos trabajar en comerciales y pudimos hacer plata como para irnos a California, y ya este año nos vamos. ¿Subirías una selfie y te sentarías junto a Mike Tyson, obvio? Es muy loco porque en el casting, cuando yo hice el casting, no nos dijeron que íbamos a estar con Mike Tyson. Nos dijeron que iba a ser con alguien conocido, pero no sabíamos quién era. Y bueno, cuando yo llegué a la locación, de repente veo que es Mike Tyson. Y como yo justo en ese momento no hablaba mucho inglés, entonces tenía otro compañero que estaba actuando conmigo, que estaba también entre medio de nosotros, y él, bueno, él me transmitía cosas y, bueno, él todo el tiempo está haciendo chistes, todo el tiempo es muy gracioso. Estaba con su hija y también su hija era como muy graciosa, todo el tiempo improvisando. Es una persona que me dijo, en un momento le preguntamos qué es lo que le gustaría hacer, y él dijo, me gustaría dedicarme al cine, así a lo que hacen ustedes, pero bueno, soy Mike Tyson y soy conocido por boxear, no por... No soy por... este personaje. Exacto, así que, pero yo le decía, pero las películas que él ha hecho, o sea, son graciosas, entonces sí, le va a costar un poco más por ser Mike Tyson, pero también tiene su ventaja. Ya este año nos vamos a empezar en la escuela, es la escuela de Michelle Lanner, una escuela muy grosa en donde, bueno, te dan desde actuación, combate escénico, baile, canto, bueno, como son las escuelas allá, que son pro y a nivel alto. Algo que me ha ayudado muchísimo, tanto en México como en Estados Unidos, es el mate. Es una locura que ellos te ven con el mate y al principio es como, ¿qué es eso? O sea, les llama mucho la atención, vos les convidás el mate y es como,
A los mexicanos, por ejemplo, la primera cara que hacen es como cuando nosotros agarramos el picante. Después no les gusta, el primer mate nunca les gusta. Después te piden otro y al tercer mate ya se hacen fanáticos. El año pasado cuando vine me tuve que llevar como 6 o 7 mates para regalar porque se hacen tan fanáticos que te dicen, ay, me traes un mate para que ellos, y les hice un video en donde les enseño cómo prepararlo, cómo hacer la vuelta, cómo todo. La verdad que en Estados Unidos y en el México me han tratado súper bien. Entonces, sí, mi idea es ya quedarme a vivir en Estados Unidos y dedicarme 100% a esto. Y bueno, quien diga en el futuro, no, traer un Oscar para un Oscar isabelino.